Estimado señor Starrick, hombres contratados, atacaremos mañana. La muerte de Disraeli paralizará la ley anticorrupción indefinidamente. Gladstone será más manejable. Que el padre, etcétera, etcétera. B. Así que Starrick está metido en la política, ¿eh? Debo entrar en ese club de Sinope y averiguar quién es B. Anda con cuidado por el Parlamento. Por supuesto, como siempre. Tu indiscreción en el Banco de Inglaterra casi lleva al colapso a la moneda británica. Casi, tú lo has dicho. Hablando de colapsos, ¿qué hay de la llave que encontraste que abre más bien poco? Henry está investigando. Estoy segura de que la cripta será nuestra. Casi nuestra, Ivy. Casi. ¿Una carta? ¿Para mí? Muy bien. En marcha. Dígame una vez más, ¿a dónde vamos? Encontré una carta del príncipe consorte entre los papeles de Lucy Thorne, marcada con la misma insignia que tu llave, fecha 1847. ¿1847? El año que el príncipe inició las reformas en el palacio de Buckingham. ¿Hizo una cripta para el sudario? Y como ningún plano del palacio indica una habitación como cripta secreta... Alteza, le presento a la señorita Ivy Fry. Señorita Fry, el Marajá Dulip Singh. Un placer, Alteza. Amigo mío, se han llevado los planos que solicitó. ¿Llevado? ¿Quién? Crawford Starrick. O algún empleado suyo. Imaginaba que reconocerían el nombre. Sé dónde están, pero los custodian con esmero. Eso no será ningún problema. Lo imaginaba.
Vamos a necesitar un plan. Yo distraeré a los guardias mientras tú encuentras una entrada segura. Oh, ¿en serio? Por ti, Ivy, sin duda. Bien. Dentro habrá alguien que me diga dónde guardan los documentos. Y nos reuniremos en el tren. Tenga cuidado. No son estos. ¿Cuál es el plan? Cuando me des la señal, provocaré una pelea con los guardias y usaré una bomba de humo para escapar. Y entonces yo aprovecho la confusión. ¿Listo? Por supuesto. ¿Podéis verme? Yo puedo veros. ¡Te arrancaré la lengua! Mejor cállate si sabes lo que te conviene. ¡Basta de tanta palabrería!
cosa más rara. ¿Qué está haciendo aquí? Este es el final. ¡Apartaos, yo! ¡Mirad por aquí! ¡Un asesino! Aquí. Voy a cerrarte esa boca rápido. Ya me he cansado de ti. ¡Un asesino entre vosotros! ¡Voy a tener que ir ahí! ¡Por allí! ¡Voy a cerrarte esa boca rápido! ¡Te he hecho una mano, Heidi! ¿Te hablo? ¡Búscamelo! Ahora ya no eres tan valiente, ¿eh? Comprobaré de dónde venía ese ruido. Dos minutos. ¿Nada por aquí? ¿Qué estáis vigilando? ¡Enseñadlo! ¡Ya me he cansado de ti! ¡Ya he escuchado demasiado! ¡A por él! ¡Vuelve aquí, muchacha! No, tendré que preguntar dónde están los planos. ¡Cuidado! ¡Una intrusa! Ah. Estoy en apuros. ¡Se lo juro, señorita! ¡No sé dónde lo han llevado! ¿A quién? Al hombre que viste como usted. Los guardias se lo llevaron. Henry, ¿y los planos robados dónde están? ¡No tengo ni idea de eso! Los planos, la misión.
señorita. Lo tienen, señorita. Sois los niños de Clara. Tienen al señor Henry. No pudimos evitarlo. Pero le di un mordisco a uno. Se lo han llevado en un carro rojo. Pero no llegarán demasiado lejos. Una rueda parecía a punto de salirse. Puede ver las huellas del carro. Se nota cómo se tambaleaba. Han sacado al carro de la calzada. Están yendo muy rápido. También arrollan a la gente. Y destrucción de la propiedad pública. Creo que voy por el buen camino. Eso es. No sé nada sobre el carro, pero han estado sucediendo cosas raras hoy por aquí. Gente desagradable de todo tipo, de un lado para otro, armados hasta los dientes. No me gusta un pelo. Come on, come on, don't be shy. This is the best meat in London. Lamb joint, mutton shoulder for roasting, ham to braise. ¡Qué demonios es esa! ¡Vamos, vamos! Sí, los vi sacar a alguien del carro después de salirse la rueda. Dijeron que se había golpeado la cabeza. No sé para qué querrían llevarlo a la iglesia, pero allí es donde fueron. ¡Ah!
chica de los Rooks! Sí, sacaron a alguien del carro. Estaba como una cuba. Lo llevaron al patio de la iglesia. Puede que necesitase un sitio tranquilo para dormir la mona. ¡No la deja! ¡No saldrá! ¿Quién demonios es esa? No me extrañaría que tardase un rato. Ivy, han mandado a alguien para llevarse los planos. ¿Los tienes? ¿Le han hecho daño? Estoy bien. Vámonos. ¿Y los planos? Se han perdido. Concéntrese en escapar, por favor. ¿Cómo comer a los perros?
la señorita Nightingale lo vea. Debo encontrar la cripta antes de que Starrick consiga el sudario. Hablaremos con el Marajá. Yo hablaré con el Marajá. Usted vaya a que le mire en la cabeza. Lamento que mi captura desbaratase tu plan. Estaría más seguro en el tren. Aunque halles la cripta, no puedes entrar en Buckingham sola. No estaré sola. Lo veré de vuelta en el tren, señor Green. ¿Pero qué ha ocurrido? Su hermano. ¿Qué ha hecho esta vez? El asesinato de Chu Penny sale en todos los periódicos y, por si fuera poco, alguien ha robado las planchas de impresión de los billetes. ¿Eso también es cosa de Jacob? Lo dudo mucho. Nadie confiará en el banco o en la moneda de Inglaterra. Habrá inflación, revueltas, la producción se irá a América para abaratar costes. En resumen, Gran Bretaña está acabada. Jacob, has metido la pata hasta el fondo. ¿Y si devolviera las planchas de impresión al banco? Bueno, eso ayudaría. Es más, pondría en duda las historias sobre el asesinato de Chu Penny. Se recuperaría la confianza en la economía. Decidido. Gran Bretaña seguirá en pie. Si no es mucha molestia, ¿le importaría destruir los billetes falsos que encuentre para que no entren en circulación? Cuente con ello. Es usted muy amable por ayudarme. Acompáñeme. Están usando cerca el dinero falso. Bueno, si se le puede llamar falso. Resulta casi imposible diferenciar los billetes reales de los falsos con esas planchas de impresión.
¿Señora Verlaine? Si esto sale a la luz. En fin, ya lo he dicho. Cuando el pueblo no confía en la moneda, ya están empezando los disturbios. ¡Freddy! Confío plenamente en usted, señorita Fry. Los falsificadores. ¿Has visto las revueltas en el banco? Pueden hacer todo el ruido que quieran. No les daremos las planchas. ¿Qué más le dará? Si lo que lleva encima no es dinero, de verdad. Sí, es de verdad, porque tenemos las planchas de impresión. ¿Has oído la muchedumbre? Es como si todo Londres se revolucionara. No es cosa nuestra. No puedo creer que Jacob haya arruinado toda la economía. Padre tenía razón. Actúa sin pensar y no se arrepiente de nada. En el banco y tú no sabes nada de la sociedad. Haré que te paguen el doble por las molestias. Claro, con billetes falsos, sí. No entiendo eso último. Discúlpeme, señor. Cualquiera podría entrar. Sí, señor. Mantened este sitio confinado. Sí, señor. Vigilad este lugar como si fuera el Banco de Inglaterra. Entendido, señor. ¡Puede estar aquí! Ahora las llevaré de nuevo al banco. Ugh!
comportamiento es inaceptable, jovencita. Too suspicious. Listo. Como si no hubieran salido de aquí. Vaya, los periódicos londinenses dicen que no fue más que un engaño. No más revueltas. Hemos recuperado la confianza en los bancos. Esta noche patrullaré tranquilo. Señorita Fry, no sé cómo agradecérselo.
Me alegro de haber evitado una catástrofe. Aunque Jacob debería de agradecérmelo. Espero que todo fuera de su agrado. Muy bien, B. ¿Quién eres y a qué estás jugando? Espabila, tenemos bueno. Trabajo que hacer. Ahora ya no te meterás en más líos. Debo pedirle que se vaya, señor. Oh, no. ¡Mierda! ¡Me estás metiendo en un lío, amigo! ¡Maldita sea mi suerte! Amigo de Israel, primer ministro, ¿sabe ya qué amigo va a apuñalarlo por la espalda? La ley anticorrupción es vital para reformar nuestro gobierno. Si el partido que obtenga la mayoría dicta los resultados de las elecciones, apenas tendremos libertad alguna. Si poco a poco cedemos nuestros derechos a los tribunales, tampoco podremos ser libres, señor. ¿Qué típico de usted, Glaston? ¿Prefiere sacrificarse para interrumpir el progreso a entregar un ápice de poder? Israeli, es usted un necio, ¿eh?
Me niego a quedarme de brazos cruzados mientras tire el privilegio parlamentario por la borda. Claro. ¿Prefiere devolvernos al yugo de la tiranía? Ahora que lo dice, señor, podríamos revocar la Carta Magna y devolver la corona a los malditos Stuart. Quizá con una victoria, señor. ¿Se atreve a emitir esas difamatorias acusaciones solo porque no deseo que el gobierno quede a merced de los jueces? ¡No lo toleraré! En ese caso, obviaré el requisito. Señor, buenas tardes. Ahí va B. I shouldn't get too close to him. Encantado de conocerlo, B. ¡Me llamo Herbert! ¿Por qué sigue al primer ministro, entonces? ¡Es por un encargo! ¡Un tipo me pagó para...! ¡Maldita engreída! ¡Maldita sea! ¿De dónde has salido? Bueno, nací en Crowley, pero de casualidad. ¿Para quién trabajas? No, no me dijeron el nombre. Un viejo con bigote llevaba un uniforme. Usar, quizás. ¿Qué pretende? ¡Por favor, me matará! Y si caes de un tercer piso, te romperás las piernas e irás al asilo. Si hablas, al menos podrás huir de él. ¡Mañana! ¡Atacaremos el carruaje del primer ministro de camino al Parlamento! Perfecto. Thank you.
listo para una visita. Debo buscar cómo entrar en el carruaje. ¿Pero qué es esto? ¿Quién demonios es usted? Soy su nuevo escolta, primer ministro. Jacob Fry. No me han informado de ningún escolta. ¿Quién es su comandante? Deja hablar al chico, Dizzy. Discúlpenme, pero me han informado de un posible atentado contra su vida. Y la policía decidió actuar rápido. ¿A qué se refiere exactamente? A eso. Si me disculpan un momento... No tan rápido, Su Excelencia. ¡Oye! ¡Vuelve aquí con el primer ministro! ¿Todo el mundo bien? Parece que hemos salido ilesos. Vámonos. Oh, todo gracias a usted, señor Fry. Vamos, pequeño. Apuesto lo que sea a que todo esto es obra de Glaston. Encaja con su habitual falta de personalidad. ¡De la cara, Glaston! ¡Vamos, de la cara, cerdo inútil! Dudo que esté escondido en un carro con un garrote, ¿y sí?
¡Maldito Glaston! ¡Condenado ser! ¡Pagará por esto! Gracias. ¿Qué pretende hacer ahora con Gladstone, jovencito? Le aseguro que Gladstone es inocente, señora. ¿Pero ha intentado asesinar a mi marido? Vamos a investigarlo. Quizá usted pueda ayudarme con otro asunto. Un caballero con contactos en el Parlamento, un hombre mayor con uniforme de caballería y bigote, ¿lo conoce? Parece usted un hombre rudo, pero dispuesto, señor Fry. Claro, en realidad lo soy. ¿Y conoce los distritos más pobres de nuestra ciudad? Apenas. Estupendo. La verdad es que llevo tiempo con ganas de visitar Devil's Acre. Si me acompaña, lo ayudaré con su investigación encantada. Me parece que es una idea arriesgada. Decidido, entonces. Venga a Downing Street mañana por la noche a las 8:00. Buen día, señor Fry. Pero... ¡Buen día, señor Fry! ¿Señora? Señor Fry. ¿Lista para tomar el aire? Devil's Acre estará a rebosar de vida ahora. Me temo que debo cancelar nuestra cita. La entrada al jardín está repleta de reporteros. Y no puedo permitir que me vean acompañada de alguien tan... Yo los ahuyentaré. Sígame cuando esté despejado. Sí, sí. Sea discreto. ¿De acuerdo? La prensa es muy susceptible ante el más mínimo signo de violencia. No se les moverá ni un pelo de la cabeza. Cállate, Desmond. Te daré esto, si eres capaz de hacer que esos tipos me sigan. De acuerdo, señor. ¡Dios mío! ¡Es Squire Bancroft! Será mejor perderlos de vista antes de que me destrocen. Jovencito. Dizzy debería llamarlo para encargarse de los liberales. Bueno, ha llegado la hora de subir al carro. ¡Buen chico! ¡Ahí! En ese carruaje va la esposa del primer ministro. Nadie debe verme por aquí, señor Fry. ¡Ah!
Vamos, pequeño. Así se hace. Cálmate. ¡No, para! Muy bien. ¡Qué lugar tan hostil! Deme su brazo, señor Fry. Veamos lo que nos ofrece Devil Saber. ¿Se encuentra bien su perro? Desmond está bien. Es solo que no le gustan los extraños. Ni los gatos. ¡Qué tierno! ¿Sabe que este camino? Buen trabajo, señor Fry. ¿Ha considerado alguna vez ser jefe de grupo parlamentario? Calla. ¿Sabe que este caballero es, como ha dicho, vendedor ambulante? Señor Fry, señor Fry, fíjese. ¡Es un bandido! ¡Bravo, señor Fry! ¿Siempre está ladrando tanto? Sí. ¿Sabe que este caballero es, como ha dicho, vendedor ambulante? Y vende de todo. Es increíble cómo se busca la vida a la gente, ¿verdad? Son muy aplicados, seguro. ¿Nos vamos ya? Lo siento, no tengo ni la más remota idea de lo que está hablando. Señora Disraeli. ¡Válgame el cielo! ¡Ya es suficiente! Muy valiente, señor Fry. ¿Continuamos? ¿Va todo bien? Ah, sí. Acabo de aprender a silbar. Ya. Señor Fry, mire a esos dos. Sí, parece que están... Me he casado dos veces, señor Fry. Soy muy consciente de lo que están haciendo. Angelitos. ¿Carne vende ese hombre? Mejor no pregunte. ¿Por qué? ¿Es algo repugnante? ¡Oh! ¿Rata, quizá? No es mi intención resultar insensible, dada la compañía. Pero algunos lo llaman chuletas de chucho. Aquí es, la vieja taberna Wang Tan. Así que esto es una pinta, ¿no? ¡Asombroso! ¡Ah! Oh. Buen perro. ¡Desmond! ¡Desmond!
chucho. Ya verás cuando mis amigos y yo te encontremos. Ahora, Desmond, volvamos con tu ama, que ahora mismo está completamente sola en una de las tabernas más peligrosas de Londres. Pero si nunca le ha dicho a su padre lo que siente, ¿cómo iba él a saberlo? Nunca lo había visto así. Creo que en el fondo lo único que quiero es sentirme querido. Exacto. Vamos. Tómese un dulce. ¡Oh, Desmond! Señor Fry, quiero presentarle a... disculpe, no recuerdo su nombre. Ah, John el Mamón. Encantado. Ya es hora de volver a casa. Tiene toda la razón, señor Fry. Vamos, Desmond. Vaya, vaya, vaya. Pero si es el paseaperros. No. No hagamos nada que vayamos a lamentar. Es imposible que falle este tiro. ¡No puede con todos vosotros! ¡Voy a partirte los dientes! ¡No puedo! Vámonos. Estoy muy agradecida por esta velada tan intensa como reveladora, señor Fry. No, gracias a usted. Quizá ahora pueda contarme algo sobre el hombre con uniforme de USA. De acuerdo. El caballero al que busca es Lord Cardigan, un hombre muy tedioso. Siempre está pavoneándose de sus aventuras militares. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Me gustaría hablar con él en privado. Claro. En este momento se encuentra en la ciudad haciendo campaña contra la propuesta de ley anticorrupción. Puede que lo encuentre en el Palacio de Westminster. Pero tenga cuidado. El gobierno no puede permitirse otro escándalo. Seré muy discreto, se lo aseguro. En marcha. Vámonos. Su parada, señora. ¿Mi parada? Encantador. Gracias. Gracias por una velada espléndida, señor Fry. Pienso hablarle muy bien de usted a Dizzy. Vamos, pequeño. ¡Muévete, animal estúpido! ¡Ah!
¿Qué es eso de que hace falta una contraseña para poder ver a Lord Cardigan hoy? Tranquilo, la tengo en el bolsillo. Atención, muchachos. Nadie entra salvo que yo lo autorice. Cardigan ha ido demasiado lejos esta vez. Estoy a punto de llamar a Scotland Yard. Vamos, caballeros. Creía que habíamos acordado oponernos a esa pérfida ley. Parece que la ley anticorrupción saldrá adelante. ¿Qué estás tramando? ¡Atrapadlo! Balaclava. Claro, muy apropiado. Vamos allá. Disparar. Eso es lo mejor que puede.
parlamento? ¡Es un escándalo! No recibió 1000 libras de siderúrgicas Ferris el mes pasado. Pero cerramos el acuerdo en privado, por el amor de Dios. Disculpen, caballeros. Sargento Freddy Haberlein de Scotland Yard. ¿Saben dónde está teniendo lugar esa actividad escandalosa? ¿Eh? Ah, sí, sí, es por... por ahí. Sígame, sargento. Pero con discreción, si no le importa. No me gustaría que me vieran airear los trajes sucios de un compañero. ¡Cuidado con el chico de los Rooks! ¿Entiende? Seré muy discreto. Normalmente iría disfrazado, pero se me ha caído la ropa al Támesis. De mis disfraces favoritos es el de abuelita, inspirado en mi propia madre. No more, please, no more. No sabe lo convincente que puedo llegar a ser. ¿Contraseña? Perdón, ¿cómo dice? ¿Contraseña? Balaclava. Adelante. Ah, ministro Hacker, un momento. Algún día el papeleo acabará por matarnos a todos, ¿no cree? Si me dieran un caballo y un sable... Este gobierno fluiría mejor que la regata Henley, pero... ya se sabe. Es lo que hay. Vamos a ver... Muy bien. Hablemos del tema como... ¡Oh, Dios! ¿Quién demonios...? Oh, cállese. ¡Villano! Nadie imaginó que el héroe de Balaclava no caería en los gloriosos campos de Crimea, sino a manos de un asesino en las esferas del poder. ¿Ha terminado ya? Mi enhorabuena, rufián, por haber logrado lo que no logró la artillería rusa ni un tigre de la India. Tome su trofeo y que mal rayo le parta. Sí, pero cuénteme más sobre Balaclava. ¡Adiós! ¡Adiós, querida Britania! Hasta nunca el conde de Cardigan ya no contemplará tu albor. ¡Larga vida a la reina y a los húsares! Será idiota. Thank you.
¿Todo bien? Salvo por el Escuadrón de la Muerte. Llegarán refuerzos. ¿Por qué te empeñas en luchar contra los templarios? No es vuestra misión. Tenía un colega. Era el hijo de nuestro jefe. Al principio no le tenía demasiado aprecio. Todos lo trataban como si fuese algo fuera de lo común. Para mí, él no se involucraba en nada que no le afectase personalmente. Pero me había equivocado con él. Nos hicimos amigos. Pasó por un martirio. Y él nos salvó a todos. Así lo veo yo. No puedo disculparme ante él, pero sí puedo hacer otra cosa. Seguir su ejemplo. Eres un buen asesino. ¡Dios mío! Hola. Ha pasado Galina. Mucho tiempo. Dios, no te veo desde que volamos ese laboratorio en París. Mira, había muchas explosiones y gritabas como un niño. Torre dice que Otzoberg está aquí. Yo lo mataré por ti. Genial, excelentes noticias. Y ahora, si no te importa seguir vigilando, voy a tumbarme y caeré inconsciente. Descansa. Se acerca una gran pelea. Son y Rebeca están a salvo de momento, pero aún confiamos en que encuentres al sudario. ¿Una carta? ¿Para mí? Me invitan a cenar. ¿Y quién gozará de tu compañía? Maxwell Roth. ¿El líder de los Blighters? Ni se te ocurra. Claro que no.